al programa número 104 de La Capital. Como cada semana te contamos todo lo que pasa en nuestra ciudad. Disfrutamos de la fiesta de San Arnoldo, el patrono de los cerveceros artesanales. Ese sello de calidad que va a hacer que todas las cervezas platenses lo tengan, que cumplan las condiciones de calidad, de controles de calidad, para que sea una auténtica cerveza platense. Visitamos una obra de remodelación en el Hospital de Niños. Con la reparación de las veredas y la identificación del retiro de los residuos domiciliarios, también el hospital está saldando una deuda que tenía para con los vecinos en lo que hace a las condiciones de higiene y seguridad. Celebramos el Año Nuevo Chino en Parque Alberti. Lo principal de todo es mostrar lo que uno hace, difundirlo para atraer la atención de otras personas y para los niños es un incentivo de mostrar lo que saben. Participamos de una jornada tradicionalista en el bosque con el gran cierre de Peteco Carabajal. Y acercamos un informe sobre la actualidad de la policía local. Visitamos otra obra del presupuesto participativo en Los Hornos. Va a permitir no solamente el escurrimiento hidráulico, sino que además cualquier atascamiento o alguna acumulación de basura no perjudique el normal escurrimiento del líquido. Te mostramos lo que sucedió en la presentación de Hernán Tiquín en el pasaje de Ardo Rocha con motivo del Día de la Mujer. Personas se acercaron a festejar el Año Nuevo Chino, las tradiciones de un gran país representadas en el Parque Alberti. ¿Cómo se da la posibilidad de celebrar el Año Nuevo Chino acá en Parque Alberti, o sea, en un marco totalmente diferente al que trabajan asiduamente? Con los conocimientos que tienen los argentinos sobre China, porque ya es el tercera feria que organizamos. Así que seguramente ya mucha gente puede venir acá. Y este año organizamos esta actividad en una plaza tan grande, porque también trajemos de otros sitios stands de China, de comida china, de objetos de China. Y tuve la idea de traer esta ropa tradicional de China para organizar un desfile de ropa acá, en esta feria, para mostrar a los locales, a los argentinos, la cultura tradicional china, no solo moderna. Porque esta ropa viene de diferentes dinastías feudales, así que la gente puede conocer un poquito de la historia de China. Es para conmemorar el nuevo año chino, especialmente el año de la cabra, y bueno, en nuestro caso desfilamos ropa autóctona de las diferentes dinastías, en este caso la dinastía Tang. Es de una concubina, usualmente eran de alto nivel, de los diferentes nobles. Las mujeres no se cortaban el pelo, entonces lo tenían muy largo y muy lacio, entonces ellos se hacían estos adornos en el pelo. Cuanto mayor nivel tenías, también los distintos atuendos eran más elaborados. También acompañado por el maquillaje. Particularmente las mujeres eran muy hermosas, cuanto más pálidas eran, ¿no? Los ojos bien marcados, los labios rojos. Contame, ¿a qué época pertenece esta indumentaria? ¿Un poquito con qué telas está trabajada? Esto es un vestido de la dinastía Qing, en particular es el vestido de la princesa y que se acompaña con todos algunos detalles como esto, que bueno, es un doble vestido y una túnica con arriba esta camiseta con el pañuelito, y si la princesa necesitaba algo simplemente lo dejaba caer. Y también era una modalidad también en el desfile, tuve que hacer bueno, como una coreografía, digamos, porque era también para evaluar la gracia, la capacidad de portarse de hecho como una princesa. Hay dos danzas importantes, que una es la del león y dragón. Acá estamos haciendo hoy la del dragón. El significado es dar buena suerte. Cuando uno va a comenzar algo, es como que precisa una energía renovadora, y eso es lo que hace el dragón, es dar buena energía, sacar los malos espíritus, las malas ondas. Para Año Nuevo se hace en el comienzo del Año Nuevo y en el final del Año Nuevo. El Año Nuevo en China dura 15 días.
Entonces, pues, son dos festejos, uno que ya se hizo y este que estamos haciendo acá, que sería el cierre del Año Nuevo. Lo principal de todo es mostrar lo que uno hace, difundirlo para atraer la atención de otras personas y para los niños es un incentivo de mostrar lo que saben. Hay que tener en cuenta que no solamente con China, sino con el resto del mundo, hay que empezar a trabajar con todos en conjunto y, bueno, y generar este tipo de cambios. El presupuesto participativo se está llevando adelante en el casco urbano de nuestra ciudad. Una intervención muy necesaria en los ingresos al Hospital de Niños. Adelante una obra de remodelación en los accesos al Hospital de Niños para optimizar los ingresos a la institución y garantizar la seguridad de los pacientes y el personal. Yo soy la doctora María del Carmen Vivera, directora asociada del Hospital de Niños Ludovica de La Plata. La refacción que se está realizando junto con lo que ya venimos en una etapa anterior se podría llegar a titular dentro de la ciudad de La Plata la urbanización del Hospital de Niños. El Hospital de Niños está embarcado en un proceso de planificación que parte de un análisis de la situación actual y una propuesta que genera un plan director de obras. En el marco de ese plan director de obras hay algunas que son en la periferia del hospital, como las que estamos hoy viendo, que son la puesta en valor de toda el área de vereda urbana y obviamente implica el cambio de los desagües pluviales, la caracterización de los accesos del hospital y también nos posibilita, a través de la colaboración del municipio, emprender un trabajo anhelado por la comunidad hospitalaria, que es sobre todo la puesta en valor de la calle 15. Emprendiendo la demolición de dos depósitos y áreas que eran precarias para posibilitar un estacionamiento tanto de las bicicletas y las motos del personal del hospital. Nosotros tenemos cuatro calles que rodean la periferia del hospital y estamos teniendo cuatro accesos bien definidos que hacen, digamos, al funcionamiento ideal. Estas tareas están siendo llevadas adelante por parte de personal del municipio y en lo que hace tanto a las veredas como a la demolición nos estaríamos encontrando en aproximadamente en un 80% de avance. Una de las partes importantes es la caracterización de los accesos del hospital. Esto va a posibilitar diferenciar claramente el acceso ambulatorio por calle 14, el acceso de emergencia por calle 66, el ingreso de los insumos por calle 65 y el egreso de los residuos por calle 15. Va a beneficiar tanto al personal del hospital como a los usuarios del hospital, dotándolos de un nivel de seguridad mayor, dadas las interferencias que hasta ahora se estaban dando. La dinámica sanitaria es tener bien en claro por dónde se realizan las tareas, permite programarlas y programarlas permite que se cumplan adecuadamente en menor cantidad de tiempo. Con la reparación de las veredas y la identificación del retiro de los residuos domiciliarios, también el hospital está saldando una deuda que tenía para con los vecinos en lo que hace a las condiciones de higiene y seguridad.
más adelante en la capital, jornada tradicionalista y jineteada en el bosque. El tradicionalismo es sinónimo de nobleza. Y una tradición no se puede quitar del corazón ni de las raíces del pueblo. Nos descubriste y te quedaste. Mucha música y más música. ¿Quién eres tú, forastero? Radio Vibra 93.3. Acá hay mucho rock. Seguimos en la capital. Te acercamos información sobre la nueva policía local en la ciudad de La Plata. Muy poco para que la policía local comience a patrullar las calles de nuestra ciudad. Por eso queremos contarte cómo surgió y cuál es su actualidad. Se trata de una policía de proximidad que conoce los barrios, que escuchará y atenderá las demandas de los vecinos, fortaleciendo la prevención con una respuesta más rápida. El año pasado, el gobierno de la provincia de Buenos Aires decretó la creación de las policías locales. En este marco, el municipio de La Plata fue uno de los primeros en sumarse a esta medida. Con este motivo, se convocó a la ciudadanía para presentarse como postulantes para la nueva fuerza. La cifra de inscriptos rondó los 5.000 jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 y 35 años, residentes en La Plata. Luego de la inscripción, se llevó adelante la etapa de exámenes de aptitud psicofísica, que permitió seleccionar 731 aspirantes que comenzaron a cursar la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública. Las más de 1.280 horas de cursada abarcaron 21 materias obligatorias que incluyeron defensa personal, derecho penal, seguridad pública y prevención, abordaje de conflictos y derechos humanos, entre muchas otras. Una parte importante de la capacitación radicó en la práctica de tiro. Los efectivos fueron coordinados por instructores de reconocida trayectoria en la fuerza policial. La policía local intervendrá en los hechos de flagrancia, es decir, en aquellos delitos que se están cometiendo en el momento. Y también intervendrá en los llamados de los vecinos a la línea de emergencia 911. Por otra parte, la policía local actuará en los conflictos de violencia de género y colaborará en las tareas de análisis preventivo. También realizará controles en los accesos y puntos sensibles de nuestra ciudad. El personal estará asignado estratégicamente en el marco del Plan de Seguridad Municipal y recorrerá las calles de los barrios de manera permanente. Para estas tareas contarán con 50 nuevos móviles, 120 motos y equipamiento de comunicación en enlace permanente con el centro de monitoreo. Actualmente se encuentra propuesto como jefe de la policía local el comisario inspector Jorge Aníbal Campostrini. Un dato relevante es que se llevó adelante una audiencia de antecedentes y oposición para que los vecinos puedan participar y opinar sobre la designación de esta autoridad policial. En esta intensa preparación, te contamos que vas a poder ver a los agentes de la policía local patrullando las calles de tu barrio hacia fines del mes de marzo. La Municipalidad Móvil es una iniciativa que acerca las diferentes oficinas municipales a los barrios. Te contamos dónde está este fin de semana. Toda la noche.
es feliz cuando baila frente al espejo. Los amantes del tradicionalismo pudieron disfrutar de un fin de semana a puro folclore y jineteada con el gran cierre de Peteco Carabajal. Fiesta, jinetea, canta y baila. Una multitud disfrutó de un fin de semana a puro tradicionalismo y charlamos con algunos de sus protagonistas. Este canto que yo traigo nació buscando una flor. Yo soy nativo de Luján, pero hace 18 años que vivo acá en La Plata. Soy domador, domé en el hipódromo de acá de La Plata, domo caballos de polo. Yo vengo a mirarla porque nací prácticamente con esto y lo llevo en el corazón, en el alma. Nosotros somos de Deró, provincia de Buenos Aires. Tratamos de acompañar siempre a los jinetes. En este caso vinieron tres chicos de allá. Es lindo la camaradería, la amistad, todo lo que se puede vivir acá porque es la familia, ¿no? Son fiestas de la familia. Y bueno, aquí en La Plata hemos tenido posibilidad de participar muchísimas veces. Acá hay beneficio para todos, por empezar que la entrada es gratis y la gente puede acceder. Por un amigo que nos comentó por mensajito de texto y vinimos a ver. Encima vivimos acá en Villarruello y se escucha también todo el sonido de la fiesta, así que venimos a ver qué pasaba. Recién llegamos y estábamos viendo todo lo que es la feria y la parte de comidas y bueno, y puestos de ropa y demás y juegos. Traemos la música que tanto nos apasiona, tanto a mí como a mis músicos, y bueno, tratar de mostrar lo que vengo haciendo y este nuevo disco que es Hijo del Sur. Igual que aquel alazán, mi canto viaja a tu puerta. Y acá se define bien lo que es la jineteada porque te muestran las tres categorías que son clina, grupa y bastos con encimera. Se invitan en esta fiesta los mejores jinetes de todo el país. Muy bueno, muy bueno. Los caballos y los jinetes. Han venido jinetes de todos lados. De todas las provincias de Buenos Aires y del país entero. ¿Ya tuvieron la posibilidad de jinetear los tres? Sí, anduvimos bien. A mí me bajó, pero bien. Anduvimos bien, en pelo. ¿Qué se siente participar en este tipo de eventos? La verdad que muy contento porque es una fiesta muy grande. Gané, saqué el tercero en pelo, en la crina. De chico, mi viejo los preparó para eso. Siempre montaba él y, bueno, toda la vida hicimos esto. Así que en el campo y todos los fines de semana salimos a jinetear. Yo soy de la zona de Magdalena. Me invitaron los muchachos y, bueno, vine a participar un poco. Vemos que la tenés clarísima con el caballo. ¿Cómo se logra tener este dominio? Y esto lo domé yo. Así que vivo en una estancia también, papá es domador. Así que ya el oficio lo tengo claro ya. Muy bueno y el nivel es muy bueno. De jineteada y buena concurrencia de gente. El tradicionalismo es sinónimo de nobleza. Me he visto de argentino porque para mí es un orgullo vestirme de argentino. Y una tradición no se puede quitar del corazón ni de las raíces del pueblo. No te muevas de ahí. Más adelante en la capital, acompáñame a la fiesta de la cerveza donde celebramos el Día de San Arnoldo. Lo que estamos necesitando desde el sector de los productores, básicamente para poder seguir ofreciendo el producto, que la gente lo conozca, es tener mayores estándares de calidad. En la ciudad de La Plata funciona el programa Bolsa Verde. Gracias a la participación de todos los platenses a través de la separación de residuos, cada día recolectamos 150 toneladas de materiales reciclables. En una ciudad verde vivimos mejor. La Plata, compartamos la ciudad. Seguimos en la capital. Acompáñame a Meridiano Quinto a disfrutar de las mejores cervezas artesanales producidas en la ciudad de La Plata. Productores de cerveza artesanal celebraron el día de su patrono, San Arnoldo. En este marco nos contaron sobre el sello de calidad en el que están trabajando en conjunto con la municipalidad. Te acercamos más detalles en la siguiente nota. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. La propuesta del sello de calidad surge ya desde el momento que
surge la ordenanza municipal. La ordenanza municipal que hace ya 2 años estaba en camino, pero faltaba su reglamentación. A partir de ese momento se trabaja conjuntamente con el municipio para poder reglamentar y sacar justamente ese sello de calidad que va a hacer que todas las cervezas platenses lo tengan, que cumplan las condiciones de calidad, de controles de calidad, para que sea una auténtica cerveza platense. Mi nombre es Martín, estoy en la cervecería Firulete. Ya estamos muy próximos a cumplir los 6 años, desde un comienzo casi no artesanal, sino rudimentario, hasta el día de hoy, que seguimos siendo completamente artesanales, pero cada vez un poquito más profesionales en lo nuestro. La idea es que se acerquen al municipio, justamente al sector de cervezas artesanales, para poder comenzar en un registro. Se van a registrar todos aquellos productores y a partir de ahí van a ir cumpliendo los requisitos que se necesitan para poder llegar a tener una habilitación dentro del marco de promoción y de esa forma poder tener ese sello de calidad si se cumplen todos esos requisitos. Lo que estamos necesitando desde el sector de los productores, básicamente para poder seguir ofreciendo el producto, que la gente lo conozca, es tener mayores estándares de calidad, o sea, hacerlo que sea accesible a todos, no desde el sello de calidad, sino que, bueno, ellos se capaciten, los distintos cerveceros, y obtengan la calidad de su producto y, por ende, alguien que avale esa calidad. Cada uno que comience a hacer cerveza, quiera estar dentro del régimen y pueda vender dentro del ejido de la ciudad, tiene que cumplir con ese control de calidad y tener ese sello de calidad de la ciudad de La Plata. Somos un sector que dentro de lo artesanal mueve cierto volumen y necesita conformarse como un emprendimiento o una empresa legalmente hablando, y que ese emprendimiento salga de las fronteras de algo completamente artesanal o escondido dentro de una casa, que pueda ser un producto que el día de mañana, gracias a tener un sello de calidad, sea más viable y más sencillo poder conformarlo como una empresa, como un emprendimiento, y tener un producto registrado, habilitado, en un establecimiento que tenga una inspección, que tenga mayores normas de seguridad, no solamente para los productores, sino para garantizar la inocuidad y la buena calidad del producto que tiene que llegarle a la gente en esas condiciones para todos estar contentos, básicamente. La asociación va a hacer un control trimestral si las cervezas que se están fabricando cumplen los requisitos básicos para poder ser comercializada. Eso no significa que sea más rica o más fea, simplemente que cumpla con los requisitos que tiene que tener una cerveza. Es muy importante porque eso hace que todo se tome con seriedad, que cada productor que quiera realizar cerveza lo tome de esa manera para que la producción en la ciudad sea de importancia. No realizar simplemente una cerveza a título de venta, sino cumplir con todos los objetivos que quiere la asociación y el municipio de La Plata. Acompáñame a recorrer una nueva obra del presupuesto participativo, esta vez en Los Hornos. Llegamos hasta Los Hornos, donde se está llevando adelante una obra de asfalto y saneamiento hidráulico en más de 20 cuadras. Este proyecto fue elegido por los vecinos de la localidad a través del presupuesto participativo. Estamos llevando a cabo uno de los tantos presupuestos participativos que se están ejecutando, que es, en este caso nos tocó la localidad de Los Hornos. Básicamente lo que estamos haciendo es un mejorado en todas las cuadras, tanto en limpieza, en el saneamiento hidráulico, en el mejorado del suelo para soportar la carpeta que va a estar siendo soporte del tránsito vehicular. Primero es mejorar el saneamiento hidráulico. ¿En qué consiste eso? Hacer que el agua escurra lo más fácilmente posible, dando una pendiente leve al terreno, sacando caños que son de poca sección, que están fuera de nivel. Se trata de que el agua, una vez que llovió, el agua se deposite en ambas zanjas y permita un escurrimiento normal del líquido. En
En cuanto a lo que es el mejorado, consiste en acondicionar el suelo, que significa agregar cal, agregar tosca, agregar piedra en el caso de ser necesario, formar un paquete estructural y sobre eso va a quedar definitivamente la carpeta asfáltica que va a permitir la transitabilidad de los vehículos. Son caños que estamos utilizando, cañerías de sección muy grande, por lo tanto, si donde encontramos cañerías de diámetros chicos, son automáticamente reemplazados y va a permitir no solamente el escurrimiento hidráulico, sino que además cualquier atascamiento o alguna acumulación de basura no perjudique el normal escurrimiento del líquido. Nosotros estamos trabajando por sectores, tratando de señalizar las obras, trabajamos por cuadra, se da aviso a los vecinos, se va limitando, digamos, el circuito como para que cualquier persona que quiera circular no vea entorpecida la circulación normal. Una vez finalizada esa tarea, se realiza la colocación de la carpeta asfáltica prácticamente en una semana, en 10 días, se procede a colocar la carpeta asfáltica en todo el circuito donde fue mejorado. Llegamos al final de nuestro programa. Te espero la semana que viene para seguir compartiendo todo lo que pasa en nuestra ciudad. Para despedirnos, te dejo con la actuación de Hernán Piquín celebrando el Día de la Mujer en el pasaje de Ardo Rocha. Chau.